Hola, bienvenidos a mi diario, ¿cómo están? Les doy la cordial bienvenida y sobre todo las gracias por acompañarnos de lunes a viernes por Caracol Internacional. Hoy traemos un tema que me han pedido muchísimo a través de nuestro correo electrónico. Agradezco a las personas también que nos escriben desde diferentes lugares de todo el mundo y que quieren participar en el programa haciendo sugerencias de temas y comentarios a los que siempre traemos aquí. Hoy nos acompaña la doctora Margarita Crespo, ginecobstetra, y vamos a hablar de la decisión de ser mamá a los 40 años o más. Siempre hemos pensado que uno debería tener los hijos antes de los 35 años. Eso es lo que pensamos, son opiniones muy personales, muy respetables, pero ahora la mentalidad ha cambiado un poco. Doctora, me encanta tenerla aquí, gracias por acompañarnos. Bueno, Diana, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Mamá después de los 40 años. ¿Usted qué piensa de eso? Primero, como profesional, como ginecobstetra y obviamente con todo lo que le toca ver en su diario vivir. Bueno, yo ante todo pienso que la decisión de ser mamá es algo que es muy respetable. Cada mujer sabe cuál es su momento en la vida en el que decide ser mamá. Lo ideal, como tú decías, es que la maternidad se lleve a cabo antes de los 35 años. Sin embargo, pues en este momento de la vida vemos que las mujeres tienen prioridades antes de los 35 años, estudiar, viajar, hacer muchas cosas. Por eso se prolonga el inicio de la maternidad. Por eso muchas mujeres la buscan por encima de los 40 años. Pues afortunadamente existe la ginecología de alto riesgo, que finalmente está hecha para las mamás que tienen embarazos de alto riesgo, y pues ya de entrada sabemos que una mamá con un embarazo por encima de los 40 años se considera un embarazo de alto riesgo. Biológicamente sería antes de los 35, esto es lo que siempre hemos escuchado, lo que los médicos desde la parte profesional y lo acabo de mencionar y la parte biológica recomiendan. Sí. ¿Qué pasa cuando una mujer, cuando una pareja decide tener un hijo a partir de los 40 años, cuando ella tiene 40 años? Ahorita hablamos un poquito cuando el hombre tiene más edad, que me imagino que ni siquiera hay ningún problema. Ok, entonces, como toda mujer que está buscando un embarazo, porque eso sí es para todas las mujeres, lo ideal es hacerse un control preconcepcional. Es decir, antes de que la paciente quede embarazada, acercarse al médico para realizarse una serie de exámenes que le van a confirmar que ella está bien, no tiene ninguna infección, que tiene una citología normal, que está sana, ¿sí? Y que puede embarazarse sin ningún problema. Posterior a eso, la idea es que la paciente por encima de los 40 años que busque un embarazo se ponga en control con el ginecólogo de entrada. O sea, lo ideal es manejo por ginecología. Desde el principio, antes de concebir. Exactamente. Y lo más importante para las pacientes que buscan embarazos por encima de los 40 años es que sepan que pueden tener un riesgo un poco más alto de ciertas enfermedades. Entonces deben ser muy juiciosas con sus controles médicos, con su control prenatal, ya en el momento en que quedan embarazadas. ¿Cuáles son los riesgos que existe para una mujer que sea madre después de los 40, desde el mismo momento en que comienza su embarazo? Bueno, los riesgos, como todos conocemos, las pacientes en los extremos de la vida, porque no solamente es por encima de los 40, sino pacientes también muy jóvenes, tienen mayor riesgo de tener niños con síndrome de Down o con alguna cromosomopatía. Igual, este riesgo existe durante cualquier embarazo a cualquier edad, pero lo vemos un poco más alto después de los 35 años, de hecho, y por debajo de los 15 años. También tenemos riesgo de presentar enfermedades como preeclampsia, enfermedades como diabetes del embarazo, que son básicamente las que se presentan en pacientes con mayor edad, más riesgo. O sea que es más riguroso el cuidado de una mujer embarazada después de los 40 que antes de los 35 años. ¿Cuáles son esos cuidados que se debe tener, además de la recomendación que nos acaba de dar la doctora Margarita, desde el principio estar con el ginecólogo? Sí, básicamente controles prenatales, preconcepcionales, y idealmente, inicialmente, y después un control prenatal muy juicioso de ginecólogo. Habrá que tener ciertas recomendaciones como sus vitaminas prenatales, llevar un adecuado control de la tensión arterial, pero eso ya el ginecólogo le irá dirigiendo a cada paciente dependiendo su caso en especial. Doctora, y hablando de los hombres, uno ve que las mujeres después de los 40 ya es un riesgo que tenga un bebé, dicen una cantidad de cosas, pero vemos señores de 70, 75 o hasta más años que tienen hijos y no pasa nada. ¿La función de ellos qué tiene que ver aquí? Bueno, realmente la edad del hombre tiene poca influencia
ya que pues vemos que los hombres realmente no, pues no son los que están embarazados, entonces realmente no tienen alteraciones hemodinámicas como las que tiene la paciente, que realmente la paciente por el solo hecho de llevar el embarazo, eso le produce muchos cambios a nivel vascular, pulmonar, renal, hígado, que todos esos cambios son los que con mayor edad pues puede tener más alteraciones. El hombre realmente no tiene mayor problema la edad. Somos nosotras, sí, las que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Nos vamos a separar un segundito. Ya regresamos, mamá, después de los 40, en nuestro tema del día de hoy. Láser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Nuestro centro de belleza Camilo's Spa, trabajamos de la mano con la moda, ofreciendo a nuestros clientes gran variedad de servicios profesionales para el cambio de su imagen. Mujeres que quieren resaltar su rostro con puntas claras con tintes sin amonio. Rubios perlarizados impactantes. Cambios impactantes en maquillajes y cortes. Para mujeres que desean resaltar su belleza y en pocos segundos obtener cambios extremos. Después de los 40 años comienzan los problemas de infertilidad. Por eso es que me imagino que la gente toma, la pareja toma la decisión de tener un bebé, pero de ahí a concebirlo, pues ya es otro paso muy grande. ¿Por qué comienzan estos problemas, doctora? Las mujeres, cuando nacemos, nacemos con el número de óvulos que vamos a ovular durante toda la vida. ¿Eso qué significa? Que en nuestros ovarios aproximadamente tenemos entre 500 a 600 óvulos, que son los que cada mes se van a salir. Una mujer de 40 años significa que tiene óvulos que tienen 40 años, están guardados en sus ovarios hace 40 años. Por eso es que el riesgo de que esos óvulos ya no estén, sean de buena calidad, que ya no funcionen igual, se ve más con más edad. Eso hace también que muchas veces concebir el embarazo sea difícil. Vemos que en estas pacientes, igual que en todas las pacientes, pero más en las pacientes por encima de 35 a 40 años, tienen más frecuencia de tener pérdidas recurrentes de la gestación, abortos tempranos. Eso básicamente se da por eso, porque los óvulos no siempre son de buena calidad. Cosa diferente que pasa con los hombres, porque los hombres sí producen espermatozoides cada semana, ellos sí tienen un recambio, exactamente. Entonces, pues no hay mucho problema diferente a las mujeres. Ese es básicamente el problema de la infertilidad con más edad de la paciente. Estaba entonces súper errada en lo que pensaba acerca de eso, que también nosotras producíamos los óvulos de pronto cada mes, están guardaditos, o sí. Sea que se están oxidando, claro. Por decirlo así, se están envejeciendo cada vez más. Exactamente, esa palabra es perfecta. Por eso es que el óvulo que salga tiene riesgo de que sea un óvulo que no esté genéticamente adecuado y por eso también aumentan los riesgos de cromosomopatías como el síndrome de Down, por ejemplo. Bueno, miren, muy atentos a esto. Es importante cuando se vaya a tomar una decisión saber todas estas cosas, estar en manos de profesionales, sobre todo buscar la mejor asesoría. ¿Qué pasa cuando ya se concibe, cuando ya se lleva un control, cuando el embarazo obviamente ha llegado a buenos términos, nace el bebé? De ahí en adelante, ¿cómo le va a la mamá? ¿Qué pasa con sus hormonas? ¿Qué pasa con su organismo? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Es normal igual a una mujer de 30 años? Bueno, obviamente una mujer después de los 35 años pues no va a ser igual que una niña de 20. Puede que el solo cambio hemodinámico que le produzca el embarazo sea un poco más pesado que si de pronto fuera una mujer más joven. Sin embargo, pues el embarazo es fisiológico, la mujer se adapta perfectamente a los cambios que presenta y realmente en principio desde que la paciente esté muy bien dirigida, su embarazo no tiene por qué ser diferente al de una paciente mucho más joven.
Ya si, por ejemplo, tenemos una paciente que presenta determinada enfermedad o se complica con alguna situación en especial, ya pues entraríamos a ver ya cada caso en particular. Pero en principio la idea es que la alimentación de la paciente sea perfectamente normal, como la de cualquier embarazada. Recordémosle a las pacientes que en el embarazo no existen dietas, ¿sí? En el embarazo no existen restricciones de alimentación, pero en el embarazo también hay que recordar que no se come por dos, sino para dos. Es verdad. Porque entonces las pacientes tienden a que voy a comer porque es que estoy embarazada, entonces como el doble. No, hay que comer sanamente, balanceadamente, para dos, no por dos. En las pacientes mayores, en las gestantes mayores, funciona exactamente igual. Doctora, en su caso personal, en su consultorio, ¿cuál ha sido de la edad de la mujer que más tardía que se ha embarazado, que ha tenido hijos? Bueno, pues yo en mi experiencia he tenido pacientes hasta de 53 años recientemente. Una señora de 53 años tuvo un bebé completamente sano. No le puedo creer. Desde que la mujer menstrue, desde que tenga sus ciclos ováricos normales, la paciente puede quedar embarazada en cualquier momento. Esta paciente curiosamente entró en amenorrea, es decir, entró en ausencia de menstruación y ella pensaba que era menopausia. Y pues si recordamos, muchos de los síntomas de la menopausia se parecen a los del embarazo, entonces ella asociaba sus náuseas, su insomnio, sus oleadas de calor a la menopausia, cuando pues no, sorpresa, estaba embarazada. ¿Y cómo fue el embarazo? Un embarazo muy controlado, sí, un embarazo que estuvo muy controlado. Afortunadamente, saliéndose de las estadísticas, la señora no tuvo ninguna complicación y llegó al término felizmente. De ahí tenemos los extremos, tenemos embarazos desde los 12 años, así como tenemos esos extremos. Tenemos de toda que la... también es un riesgo, una sí, niña claro. de 12 años cuando no se ha terminado de desarrollar, claro, pues si ya en embarazo, imagínate los riesgos que puede llevar. Después del embarazo, esta mujer de los 53 años, al tener su hijo completamente sano, ¿la vida vuelve a ser normal? Sí, normal, como cualquier paciente. Realmente la vida de las mujeres sigue siendo normal después del embarazo, después del parto. Ya los cambios que tenga cada paciente ya van a ser individual. Hay señoras que hacen su depresión postparto más fuerte que otras, hay señoras que a los dos días están perfectas, eso ya varía, es individual. La edad no influye para... no influye para la recuperación del posparto. Sí, de pronto la depresión posparto puede aparecer en la niña de 20, en la mujer de 40. Exactamente. Eso depende de las hormonas. Ahorita hablamos de eso, doctora, que es un tema bien importante. Quiero hacer referencia a la calidad de vida que haya vivido una mujer durante todos los años, una mujer deportista que se haya alimentado súper bien. Caso contrario a la mujer que de pronto no haya tenido hábitos muy saludables, ¿puede aquí tener una gran diferencia el embarazo? Sí, claro que sí, eso es independientemente de la edad también. Obviamente pues una mujer después de los 40 años que ha tenido un estilo de vida saludable, obviamente va a lograr un embarazo también saludable, ¿sí? Obviamente, tenemos que explicarle, tiene riesgos por la edad, pero esos riesgos pueden disminuir porque pues es una paciente que va a tener los cambios menos acentuados y va a tener de pronto una respuesta fisiológica mucho mejor a dichos cambios. Entonces sí, obviamente la recomendación son los estilos de vida saludable independientemente de la edad que tenga la paciente buscando un embarazo. Y hablando de hábitos saludables, vamos con esta sección de ejercicios donde vamos a aprender a tonificar, a estar en forma y sobre todo, ya saben que siempre les he dicho, en cuerpo sano, mente sana, por eso debemos hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana durante 45 minutos. Ok, el hombro es un músculo muy hermoso para tonificar, es pequeño, pero en las mujeres tonificadas se les ve divino. Hermoso. ¿Listo? A mí me encanta. Entonces, vamos a empezar de nuevo con nuestras pesitas, porque ya el cuerpo está caliente y vamos a empezar a combinar hombro lateral con hombro anterior. ¿Qué tal, Alejo? Si hacemos un pequeño recorderis rápidamente de un calentamiento, recuerden que no se puede empezar una rutina de ejercicios sin calentar. Oh. Yo he aprendido mucho de ustedes en este paquete y gracias. Por eso me atrevo a decir. Entonces, ese calentamiento lo vamos a hacer sin pesas, okay. Tranquila, muy solo bien. Peso corporal. Vamos a arrancar acá, ¿ok? Suavecito, llevando los brazos hasta arriba. Eso es, suave. Muy bien. Bien, hasta arriba. 5 segundos más, ten cuidado tus rodillas, eso es,
y sencillo, vas adelante y atrás, adelante y atrás. ¿Listo? Que es importantísimo siempre combinar cardio. Combinar cardio, movimiento articular. Vamos, eso es. Y son ejercicios que no se necesitan, no se necesita de un gran espacio, de muchos artículos. Una sala, ahí está, ahí vas a venir a tocar. Acá punta de pie y suavecito, saltos controlados hacia abajo. Bien. ¿Saltos o paso al lado? O paso al lado, si no puedes saltar. ¿Este calentamiento durante cuánto tiempo se debe hacer? Igual que el trabajo de tríceps, entre 15 y 20 minutos. Muy bien. Okay, la idea es lubricar articulaciones e irrigar sangre a los músculos para que se preparen para la actividad. Okay, entonces ya después de estar caliente, entonces ahora sí vamos a arrancar con nuestro trabajo de pesas. Acá lo estamos haciendo rápido porque el tiempo en televisión es corto. ¿Listo? Pero ustedes en la casa bien juiciosos. Perdón, ¿cómo? No, tu cuerpo totalmente recto, como siempre la postura, pies al ancho de tu cadera, rodillas semiflexionadas, cola hacia atrás y vas hacia el lado y al frente. Una y una. Exacto. Ahí. Bien. Ahí. Importante, tener los codos siempre en un grado de flexión. Podemos, si el cuerpo nos da, podemos hacer la rutina seguida o podemos hacer un día tríceps, al otro día hombro, al otro día tríceps y al otro día hombro. Y ese es el secreto, combinar, porque ahí vamos trabajando todo y no vamos a agotar los músculos en un solo día. Y no te vas a emperezar, ¿sí me entiendes? Vas a poderlo hacer bien, me vas a regalar cuatro más. Cuatro. Muy bien. Perfecto, dejas las pesas a un lado, muchas gracias. Vamos a trabajar con mis amigas las bandas, simplemente las vas a pisar al ancho de tu hombro, exacto. Vas a llevar la manija por detrás de tu mano y vas a hacer un press de hombro, llevándolo arriba, por debajo de tu mano. Exacto. ¿Sí? Y vas arriba. Inhala y exhala. Inhala y exhala. La postura siempre ideal, no olvides, rodillas semiflexionadas, cadera un poco hacia atrás. Exacto, baja un poco más. Y aquí estamos haciendo también trabajo de piernas porque estamos pisando duro. En este caso, estás ayudando a dar la carga al core, al abdomen, que es el que te está sosteniendo ahí. ¿Listo? Arriba. Bien. Vas a regalar 10 más. Instrucciones para hacerlo bien, Alejo. Nunca hiperextensión. ¿Qué es hiperextensión? Ejecuta llevarlo hasta arriba y que el codo se estire totalmente. No se debe hacer. Al controlar el ejercicio, tiene que hacerse suave. Si tú lo dejas bajar brusco, vas a lastimar el hombro. O sea, no así. Okay, no dejarme no dejarte de llevar de los elásticos. Del elástico, tal cual. Controlado, controlado, controlado. Dos más. Y perfecto. Bien hecho. Tus amigas las bandas. Mis amigas las bandas. Estos ejercicios, estamos trabajando todas las cabezas del hombro con solo estos tres ejercicios. Lo que tienes es. Uno. Ustedes televidentes, es combinarlos. ¿Qué ¿Listo? Tal si en el próximo programa trabajamos un poco de pierna? Ese músculo Fenomenal. Marcadito en las mujeres, solamente medio marcadito, para mí. O sea, hay mujeres que les gusta estar muy tonificadas, pero los hombres sí requieren un poco más de peso. Pero vamos a trabajar de acuerdo a las necesidades de cada uno. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Celuisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada.
La cirugía plástica es una de las muchas especialidades quirúrgicas de la medicina y como tal debe considerarse con toda la seriedad que implica la atención de la salud en el ser humano. Si usted está pensando en someterse a un cambio, si desea bienestar y armonía, le sugiero asesorarse muy bien. Busque un profesional en la materia. Verifique su condición de especialista graduado en un programa de especialización avalado por una universidad reconocida. No ponga en riesgo su salud y su integridad física. El lifting facial hidrata y renueva las fibras de colágeno y elastina, haciendo un efecto tensor en mi rostro, cuello y manos. La depresión posparto, ese es un tema que no podemos dejar, porque lo hemos mencionado, hay mujeres de 20, de 25, no importa la edad, que van a tener una depresión más alta que otras. ¿A qué se debe esto? Es un juego de hormonas bastante... Bueno, la depresión posparto, ese tema, realmente es fuerte para las pacientes. Como todos sabemos, el embarazo es una oleada hormonal increíble, y asimismo, cuando la paciente tiene su bebé, pues esas hormonas tienen que volverse a acomodar. Todo ese reacomode hormonal muchas veces produce en las pacientes lo que se conoce como depresión posparto. Pero realmente hablar de la depresión posparto, todas las pacientes creen que porque lloran en el posparto están con depresión posparto. No, la depresión posparto es algo que es una enfermedad que es grave y que hay que detectarla a tiempo. La paciente con depresión posparto pura es una paciente que no quiere nada, es una paciente que se sume totalmente en la tristeza, que entra en un insomnio terrible. Ya esto es razón para consultar. ¿Qué es lo que vemos normalmente en las pacientes embarazadas? Lo que vemos es una depresión, entre comillas, por ese recambio hormonal, esa oleada hormonal que produce como esa sensación de angustia. Además, muchas mamás son primerizas, no sabe, la primeriza porque no sabe qué hacer, la que tiene más hijos porque entonces tiene más hijos, casi siempre el problema es la imagen, entonces la señora se ve terrible y piensa que nunca más va a volver a recuperar su figura. Si asociado a esto el bebé está enfermo, o el bebé no come bien, o la señora no puede lactar, mejor dicho, son un sinnúmero de causas que hacen que de pronto la paciente se sienta muy triste y llore con mayor facilidad y se sienta ansiosa. Es importante recordarles a los hombres el apoyo a su esposa, el apoyo a su pareja. Muchas veces las señoras están solas, entonces pues tienen que echar mano pues de su familia, pero pues sí, de pronto hay que apoyar mucho a la paciente que está en posparto. Y es verdad, uno se siente rarísimo, se siente gordo, no se siente tan bonito. Además de eso, pues uno ya lleva 9 meses con el bebé en el vientre, entonces me imagino que esta separación también tiene alguna repercusión. Claro. Sí. Doctora, este tema me encantó. Muchísimas gracias. Ustedes le pueden escribir a su correo electrónico, la pueden llamar a pedirle su cita. Ya saben que el acompañamiento es la mejor opción y para eso existen tan buenos profesionales que pueden estar junto con nosotros cuando tomamos una decisión como esta. Madre después de los 40 o en un embarazo. En un embarazo hay que cuidar muchísimo, así sea a los 20, a los 25 o a la edad que sea. Muchísimas gracias, doctora. A ti, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana en una nueva página de este diario. No olviden ingresar a www.diariodediana.com.co aquí para que veamos muchos temas de los que tratamos en este programa y también para todas las sugerencias y comentarios que tengan, el correo electrónico y todas las redes sociales para que estemos en contacto. Besos para todos y gracias por acompañarnos.